Hola, hola. Espero que ya nos estén aquí viendo las comadritas. Lo prometido es deuda. Vean esta canastita que ahora es el cambio a la canastita de 14 de febrero. Lo que vamos a hacer ahorita en los primeros minutos, adivinen qué es. Independientemente de que yo las esté saludando, dice Pepe López, hola, buenas tardes. Ay, pásame los datos así escritos de... Y avísale a las chicas de, directamente. Sí, de hecho, esta Erika me dijo que iba a estar presente. Ah, bueno. Dice, vamos a leer, Norma Eli. Hola, buenas tardes, Missy, a todas las Glorifans. Buenas tardes, Normita Tete López, ¿cómo estás? Vero y Fonso también nos están viendo. Saluditos, ya espero que vengan para platicar. Dice, si así será, chata hacer eso. Espero que estés en casita. Hola, Jazz. Buenas tardes, Yurim también. Andrea, mi Gaby. No sé si decirle Gaboshka o Oscar, pero también saluditos. Hola, Lulucita Pérez, ¿cómo estás? Yasmín Quintanar también nos está saludando. Y qué padrísimo que nos estén ahorita acompañando. Chivis Nava también nos está viendo. Y bueno, ya vamos a empezar con Pascua, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cambio. Dice, jaja, como quieras, mis... Ok. Dice Self Oblivi, también nos están viendo y te están saludando también a Nayis. Hola, todas. La señora Nayí también nos está acompañando. Oigan, les quiero, no sé si nos está viendo. Dice, hola mis, buenas tardes, saludos a la República Hermana de Metepec. Saluditos, Fonsu, ¿cómo te va? Ok, pues miren, estamos contentas. A ver si, no sé si están por allá. No sé, me dijeron, bueno, al menos Erika me dijo que sí iba a estar presente. No sé si bueno, alguien esté viendo. Pues nada más les quiero decir que tenemos en León, Guanajuato, distribuidor de manera country. Déjenme ponerles aquí. Ajá, y es Erika Suárez, muchas felicidades, muchísimas gracias. Ya creo que ya se dejó hoy tu pedido, ya en lo que llegue. Y también tenemos a, en Puebla, chicas, aquí les estoy dejando, pinceladas por Cintia Caballero. ¿Tenemos algún en el Facebook un apartado que diga distribuidores? Distribuidores 2024. Ok, distribuidores 2024 y ahí tenemos a los datos de Puebla y los datos de León, Guanajuato. Y por ahí si se vuelven a animar, bueno, pues ya que nos digan los que quieren estar también dentro de nuestros distribuidores. Ok, bueno. Igual también las chicas que quieran ser distribuidoras de otros estados, pues... ¿Kiki Suárez es? Kiki Suárez, ajá. Oye, Kiki Suárez, pon tus datos ahí en un comentario, ¿sale? Porfis, ponle a, ¿cómo se llama? Tu tiendita o tus teléfonos, porfa, para que ahí te busquen. Hola, Edith, ¿cómo te va? Hola, Missy Energy, buenas tardes. Listo, pues vamos a empezar a hacer lo que sabemos, ¿ok? Y vamos a empezar con conejito. Aunque yo ya pinté aquí, les voy a enseñar desde desde el inicio, ¿va? Se moví un poquito la... ¿va? Pues creo que todavía no ponen sus datos, pero ahorita que los pongan... ¿Cómo los podrán poner, ya tener listos? ¿Quién sabe, verdad? Yo lo que hago es tener un archivo en Word. Ya nada más copio y pego.
Bueno, pues les vamos a decir luego a las chicas cómo lo... Porque antes nuestros distribuidores que teníamos... Kiki, su... ¡Híjole! Lo ponían en un dedo súper rápido. Sus datos, ya lo tienen. A Erizú, ahí está. Maderitas Erizú, y ahí estás. Pero Kiki, ponle de... Eres de León, para que sepan. Ponles que eres de León, Guanajuato. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Este conejito yo lo pinté por atrás para enseñarles desde el inicio, ¿ok? Vamos a poner la primera capa de girasol mientras tú sigues saludando, ¿no, Nachi? Sí. Edith Jiménez, buenas tardes. Patti Grijalva también, buenas tardes. Hola, Madis, buenas tardes. ¿Qué? No tengo agua. Ah, se la doy. Todo traje menos el agua. Miren, vamos a poner... Esa no es, no sirvió. Esa no es, según yo, les voy a platicar. Lo único que me hacía falta era un godete. Voy a mi cuartito donde tengo los godetes y veo un bote de semillas. Agarro la semilla, que la nuez es para la memoria, y se me olvidó el godete. Pero recordó. Pero recordé a qué iba y ahorita se me olvidó, pues el agua. O sea que las nueces no me caen tan bien. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer la técnica del esponjeado. Entonces ponemos una mano, aplicamos una capa de pintura acrílica en tono girasol. ¿Ok? Ahorita por el momento, chicas, no tenemos distribuidor en Toluca. Así que si alguien se anima, pues le podemos mandar información. Una capita. Y por dentro de las orejitas, de una vez, vamos a poner este color, ¿sale? Rosita pastel. Vamos a tomar un pincel más chiquito. Tere Becerril nos está viendo. Hola, es Tere. Lindo proyecto. Sobre todo, Tere, que, bueno, a mí me encantó mucho lo que fue la canasta que hicimos. La primera canasta que hicimos fue de otoño. Luego, el mes pasado ya hicimos el 14 de febrero y ahorita estamos así. Nada más cambiamos las aplicaciones de arriba en Pascua, ¿ok? Entonces podemos ocupar varias o todo el año nuestra canasta. Rosy F. Villa, saludos, Miss Miranda y Anaí, siempre haciendo trabajos hermosos. ¿Quién es? Dice Rosy F.T. Villa. Rosy. Yo le doy tu saludo, Rosy. Kiki Suárez ya ahora sí puso bien los datos completos, que es nuestra distribuidora de León. De León. Ahí a las chicas. A ellas le pueden pedir uh-huh. Madera country, stencil y sellos. Y sellos, ¿ok? Y miren, si quieren pintura, bueno, también pintura o lo que ocupemos. En este caso, les repito, es rosa pastel. En esta ocasión ya le cambié a un pincel del Maddie, número. Maddie, necesito las aplicaciones para Pascua, ya tengo la canasta. Exacto, Maddie. Ya todas las que tienen canasta, pues ya salieron las aplicaciones de Pascua. Y las que no, pues pueden comprar su canasta completa para que tengan la de Pascua. Al fin las vendemos por separado ya. Creo que en otoño todo lo vendimos completo, todo pero... Junto. Laura RH, muy bonito. Es la Laurita. Laurita. Uh-huh. Ok, mientras seca, vamos a aprovechar para poner
a este huevito. Maru García, hola, buenas tardes. Si tienes distribuidor en Querétaro, gracias. No, Marucita. No, Marucita. Pero si quieres tú animarte, puedes animarte. Uy, le he dicho como hace millones de años a esa Maru. De hecho, ahorita tenemos una super promo por el mes del amor y la amistad para que te... para que se vuelvan distribuidoras, así que pueden... Para que te animes, se llama... WhatsApp, y les damos toda la información de la promo que estamos manejando, y pues ya, hacen de su pasión un negocio. Este rosita, y lo vamos a aplicar... ¿Cuánto cuestan las aplicaciones de Pascua? Ah, muy buena pregunta. Todavía no me dan precio. Ay, es que no puedo pintar y dar clases. Es que llegaron apenas. Entonces, ay, sí, se decidió dar la clase. Es que la Ana Gis me está obligando a trabajar. Ya mañana ya tenemos el precio. Pero yo, ¿en cuánto estaban las de...? 104. Más o menos, entre 100, no más de 100. 100, 300 y 110, pero. Más o menos. Uh-huh. Pinceladas, aquí. Saludos desde Puebla. Ah, ahora sí. Hola, Pinceladas, pon tus datos, que es nuestra distribuidora de Puebla. Por Chicas favor. De Puebla, ya tenemos distribuidora. Y es Pinceladas, hay que, Cintia ponga todos sus datos completos para que chequen con quién pueden pedir las Chicas de Puebla. Y aquí abajito. Exacto. Madi dice, ay, mi cecita. ¿Qué? De que porque no nos han dado el precio. Aparte, ni vienen. Sí, es cierto, Madi. No prometes vienen. Y prometes y nada. No. Pero eso sí, va a quererle soplar a la velita del pastel. ¿Ah? Ahí está. Ahora. Este ya secó, porque esta rosita es tiza, entonces los tizas secan. ¿Ya viste que está súper aguado? Sí. ¿Vino desde el principio? No sé, eso sí, es que ya tiene tiempo que no lo usamos. Está igual que yo. Entonces, ¿y la esponja? Pero, aunque está aguado. Rosy... ¿Villa? Uh-huh. Yo quiero hacer esos divinos conejos y huesitos, pero yo creo que el autocorrector le puso huesitos, pero es huevitos. Pero Rosy es de... ¿Rosy de dónde? Rosy, ¿de dónde eres? Te gusta que de Querétaro, ¿no? No sé. ¿No es la que hizo el...? Ah, no es cierto, no sé. Ok, ahora fíjense. Hay un color que a mí me encanta... Cintia, pon tus datos completos, nombre, teléfono, dirección, si tienes. No, si tiene. Por eso. Ah. Para que sepan, ¿por qué nomás puso Cintia Caballero? Es que es su primera vez, es de a poquito, denle chance. Sí, Cintia, pon tus teléfonos, tu dirección y todo, ¿vale? Para que se comuniquen las chicas que nos están... Rosy es la... la amiga de Esther, las que vienen el sábado. ¡Ah, mi Rosy! Ya, ah, sí. Por eso saludó a Miranda. Sí. Ok. Ya nos abandonó. La Muris. Ya está trabajando. Ok, fíjense lo que vamos a hacer con... Este es el rosa pétalo. Es fluorescente, se supone. Uh-huh. Y ponemos blanco. Igual les recordamos a todas las chicas que estamos en clases, dando clases aquí en la tienda, de lunes a viernes, de 11 a 2, para las chicas que quieran venir, pues láncense para tomar sus clases. No, no se lancen, mejor vengan en un transporte. Gracias, Cintia. Y ahí están todos los datos de nuestra distribuidora de Puebla, chicas, para que... los anoté. Me hizo una pregunta. ¿Tiene video para pintar el gnomo conejo de Pascua y el gnomo... No, Lulu. El gnomo de huevo y el gnomo felices Pascuas, no. ¿Qué? ¿Lulu este...? Lulu este... Pérez. ¿Fan? ¿La fan? ¿La fan número uno? Ajá.
Lulucita, ¿por qué no vienes? Sí, deberías de venir. Oye, ¿no les hemos enseñado? Se pone de ambiente. ¿Se pone? Sí, de ahí. La verdad. Oye, ¿no les hemos enseñado el círculo de besos de los ratoncitos? No, así en vivo no. Tienen que irse a la página y verlo. Quedó bien padriuris. Y el de los stitches. Ay, sí. Ay, está bien bonito. Mire que no me gustan a mí, pero la verdad, sí le echamos ganas. Ay, dice que le infiltraron sus rodillas. Ah, pues qué bueno. Si ya le infiltraron, ya no le duelen. Sí, ya puedes venir, Lulu. O sea, bueno, qué malo que te infiltraron, pero qué bueno que ya te hiciste algo en las piernitas. Dice Madis, sí se pone de ambiente cada clase. ¿Verdad que sí, mi Madis? Y sí, vente. Y me platicas cuánto te dolió la infiltración. Porque para ver si sí me voy a animar con mi rodillita a la derecha. Y tiene terapias, dice. Ah, no, eso sí, no tengo tiempo. A ver, ahí estamos. Así vamos a dejar que seque el huevito y vamos a empezar a hacer este conejito. Okay. Vamos a empezar por adentro, ¿ok? Ah, no, vamos a empezar por la esponja, porque si no luego manchamos. Miren, cuando hagan una cara, un cuerpo o algo, primero hagan esto. Sí, todo lo que es la piel. Y luego hacemos esto. Miren, aquí está nuestra esponjita. Espero que ya todas las tengan ahí en casita. La voy a humedecer. Acá al ladito está mi vasija. Y la estoy como súper, miren, nomás así humedita. Y ahorita lo que vamos a poner es color mantequilla. Dice Lulu que no duelen, que se anime. Es que la verdad sí me han dicho que duele. Te duele un buen la... ¿No? Que te le ayudaron mucho. Miren. ¿Ok? Así debe de quedar. Y vamos a empezar a esponjear. Primero, girasol. Segundo, color mantequilla. Luz Caballero, buenas tardes, mi Ciana, y compartido. Ay, de veras. Muchas gracias. Eso es muy padre de ustedes. Sí, chicas, compartan. Así, ambas nos ayudamos. Compartan. Ya tenemos casi la línea. Sacamos también cosas de Pascua, chicas. ¿Qué día vamos a hacer la presentación? Yo creo que... ¿Hoy qué es? Hoy es miércoles. ¿Ya tan rápido? Sí que sí. Oye, Nachis. Hoy es miércoles. Miren, qué bonito se empieza a ver. Miren, se lo voy a ver si logran. ¿Qué dice? Se siente como pellizquito de pulga rabiosa. Ah, yo creo que la infiltración. Ay, no, entonces no. Dice Mari, las infiltraciones no duelen, amiguita. Sí, sí duelen. Naboshka, compartido, muchas gracias. Compartan, chicas, compartan. Gracias, amiguitas. Y denle like, corazoncito, okay. Si les está gustando. Miren qué lindo se ve ya esponjadito. Uh-huh. Ya no hay necesidad de usar en esta área más grande tanto el pincel de poncear. Ahora, yo lo voy a hacer después en un tono blanco. Aquí está el blanco. Y también
esponjeamos. Qué bonito. Así que pidan su esponjita, ¿sale? Ahora, vamos a seguir con la parte central. La esponja tiene un costo de 30 pesos, Yuri. Ahora. Lulu Pérez compartió. Pongo tantito blanco. Voy a tener mi trapito. Audrey James, el primer tono con la esponja, ¿cuál es? Primero, Audrey James le manda un ¡feliz cumpleaños, Audrey! Ayer fue su cumpleaños o antier. Y no me invitó a comer, pero yo la vi que estaba comiendo bien rico con un galán. ¿Sí o no, Audrey? Igual, Maddy. El color que le aplicaste okay. Primero para esponjear, ¿cuál es? Primero base girasol, ¿va? Completo. Segundo, esponjear en mantequilla. Y tercero, esponjear en blanco. ¿Vale? Para que anoten así en su libreta. Ahí está. Ahí va quedando. Ahora, yo podría flotar aquí, pero quiero esperar a que seque bien mi esponjeado. Si no, luego me lo llevo y ya no queda. ¿Ok? Paso otra vez al huevito. Como tengo mi pincel, vamos a darle lucecita aquí. Miren, primero lo hago muy suavecito. Y como ya veo que no tiene tanta pintura mi pincel, y ahora sí cepillo, ¿ok? Otra vez tomo pintura. Y voy ponceando primero. Que ya no tengo, voy a agarrar otro poquito de más. Ahí está. Poquito y también poquito. Ahora, con lo que nos quedó y con un pincel, estos son que tres ceros. ¿Cómo los tenemos? No, es que de ese ahorita no tengo. Oye, no, ¿cómo voy a vender? Pero pronto ya vamos a tener. Exacto. Vamos a hacer el corazón del medio del huevito. Otra vez, ¿qué vamos a utilizar? ¿Blanco? Sikuri suru. Ajá. Sikura surisir. Sikar suru. Okay. Hola, buenas tardes. ¿Con qué pincel se esponjea? ¿Podría decirnos gracias? Pues miren, no ponceamos, más bien esponjeamos con una esponja. Sí, no se usa pincel. Si quieres, ahorita que termine el video, lo pones otra vez, lo repites y vas a ver cómo lo esponjeamos. Y nosotros tenemos a la venta la esponja en 30 pesos. Edna Márquez. Hola, Gloris. Hola, amiguita chula. ¿Cómo estás? ¿Ahora dónde andas? Cuéntamelo todo. Y ahí le ponemos el corazoncito. ¿Ok? Y así lo vamos a dejar. Ahora, continuamos con nuestro conejito. Bueno, para mí es conejita. Vamos a tomar nuestro color que se llama peony. Pongo una gotita. Ahí está. Y lo que voy a hacer es, van a elegir un pincel plano del 3. Voy a poner aquí, voy a hacer un wash. Se está perdiendo la transmisión. ¿Sí? ¿Quién dicen? Ok, espero que no se haya perdido mucho mi Mari.
estoy haciendo un wash, es poner mitad pintura y mitad agua. Pero hay veces que nuestro color es muy intenso, entonces necesitamos menos pintura y más agua, ¿ok? Sí, Yuri, nada más mándame WhatsApp para recordarme que quieres dos esponjas, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo lo quiero más clarito. El tono del corazón es rosa pétalo más blanco. Exacto. Hay que dejarla secar un poco antes de hacerlas horizontales. Si es que te sales, amiga, del área, pues enjuaga tu pincel y con agüita límpialo y no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora procedo a hacer la segunda orejita. Hago el de en medio. Luego este y luego. Ok. Y ahora voy a hacerlo transversal. Recuerden que su pieza, ustedes la pueden estar manipulando o moviendo como mejor se acomoden al trabajo con su pincel. Ok. Y van haciendo el escocés. Si se dan cuenta, aquí me salí, entonces limpio. Ahora vamos a hacer el lado. Agarro otro poquito. Ok. Y vamos a dejar que seque. Vamos a tomar entonces color, el miel. Acá está. Ahora, miel marrón. Una gotitita. Y saquen su pincel biselado, chicas. Así es. Este es nuestro pincel biselado. Bueno. Empezamos. ¿Cómo es esta? ¿Cómo es el flotado? El flotado es que enjuago, ahí sí oyen. Ahora descargo del lado corto. Nada más doy un golpecito, miren. Enjuago. Descargo. Volteo el pincel. Lo cargo. Volteo, descargo y siempre procuro jalar mi pintura. ¿Ok? Y entonces empiezo a flotar. Esta es la técnica de flotar. Vuelvo a hacer, repito lo mismo, enjuago, descargo, cargo, descargo y jalo. Nada más que me quiero ayudar de mi este que lo acabo de limpiar. Si a ustedes son de las que les queda una línea, vamos a degradarla con nuestro pincel mop. ¿Qué es degradar? Que se vea de más fuerte a más claro. ¿Ok? Y lo mismo lo vamos a hacer por la parte de adentro o de afuera. Jalo de las orejitas. Miren qué linda se ve. ¿Ok?
Yurin, ¿qué precio tienen las pinturas? La mayoría está en 30 pesos, pero por ejemplo el rosa pétalo, que es el de los que ahorita se van a estar usando mucho, ese tiene otro costo, ahorita les digo. 35. El rosa pétalo, que es fluorescente, tiene un costo de 35 pesos. Pero las demás, la mayoría está en 30. Ay, qué lindo se ve el conejito. Ahora vemos que ya se secó de acá. ¿Sí? De lo que es la parte central de sus orejitas. Voy a poner otra chiquis gota. Otra vez. Descargo, cargo, descargo. Bien, voy a hacer un flotado acá fuerte. Y miren, alrededor de su orejita. Otra vez enjuago, descargo, cargo, descargo. Y ahora en la otra orejita. ¿Y qué creen? Que como complemento de la canasta, sacamos también un servilletero de canasta de conejo. ¡Bien bonito! Sí, sí, sí. ¿Ok? Ahí está. Ahora, con blanco, vamos a poner más blanco. Enjuago bien porque ocupé colores fuertes. Vamos a hacerle aquí una lucecita. ¿Ok? Y vamos por nuestros, rápido, rápido, pintabolitas. Que ya tenemos, chicas, para todas las que nos habían pedido y pedido y pedido. Bueno, creo que ya les habíamos dicho que ya tenemos. Entonces ahora vamos a darle unos puntitos, una lucecita. ¿Vale? Y nuestro conejito casi queda. ¿Ok? Yo acá. ¡Eh! ¡Anachi! ¡Eh! ¡Límpiame! Ya lo Bueno, ahora. Revívelo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este bonito huevito? Ya no se le quitó a Nachi. Toda morada. ¿Te parece a la mía? Ok, a ver. No, ya no se le quitó lo Pues morado. Píntalo de esto. Sí, otra vez. Mira. Con el. Lo de arriba, sí. Con el peony, vamos a flotar toda la circunferencia del huevito. ¿Ok? Toda. Ayúdense de su mop. Ok. Otra vez enjuago. Descargo. Cargo. Descargo. Y vuelvo a jalar. Y ahora vamos a flotar la división. Cuando se quiere marcar mucho la línea, ¿qué hacemos? Mopeamos, ¿ok?
Pues se nos pasó del otro lado, rápido. Con su puntita, eliminan esa pintura. Descargo. Ok. Miren, voy a quitar esa raya gruesa que se ve. Y aquí ya la difuminamos. Súper. Ahora vamos a poner, vamos a utilizar un stencil de bolitas. Yo lo puse por acá. Que todos deben de tener entre sus cosas un stencil de bolitas, ¿sí o no? Dice Lupita Castro, muy bonito, regálenme un corazoncito para saber que están todavía ahí, chicas guapas. Entonces, bueno, pues yo voy a poner uno mediano. Por ejemplo, este. No siempre tienen que estar poniendo los lunares completos. Aquí otro. ¿Sale? Ahora, aquí puse de otro tamaño. Aquí, estos chiquitos. Yo voy a sacar una plantilla. Aquí está. De estos que tienen, creo que ya tenemos, ¿están ahí? ¿Cuál? ¿Muchos círculos o no? En el de 9 texturas. Nada más, ¿verdad? Uh-huh. No, pero plana de así de círculos. Ah, sí, de un tamaño. Nada más de un tamaño. Sí, bueno, viene en esa hoja vienen dos tamaños diferentes. Que es el de lunares. Clarita Pan, buenas tardes, saludos desde Lima, Perú. Hola, Clarita, qué gusto saludarte. La Pato Mora, presente mis. Hola, Patito. Pero así nos deberían de llegar a saludar en la expo. Soy la Pato Mora. Soy así para que nosotros sepamos y las ubiquemos, chicas. Bien, de una vez. ¿Dónde puse? Aquí. Aquí. Y con un liner. Ah, canijo. Ah, ¿con cuál liner lo voy a hacer? ¿O no? Ya no tiene. ¿Y de los otros que tenía? Pero no, los primeritos. Son estos. A ver, pues. Esos, ajá. ¿Este? Bueno. Vamos a agarrar. Él lo hice con color directo. Rocío Cervantes, hola, Glory. ¿Irás a la expo de Miramontes? No, Rocío. Ah, miren, ya sé. Mejor las que vayan a venir a la expo. ¿Qué hacemos, Ana G? En la tienda. Estamos súper cerca de donde va a ser la expo. ¿Qué les parece si les damos algo de un incentivo? Uh-huh. Déjenme pensar. Es que miren, estamos a 5 minutos. De la expo de Miramontes. Entonces, pues no tiene caso. No tiene caso, chicas. Porque ahí no verían todo lo que hay aquí en la tienda. Porque pues, el espacio es chico y la tienda es grande. Y tenemos mucho producto. Entonces, mejor vénganse a la tienda y ven todo lo que tenemos aquí en la tienda. Fabiola Arana, saludos, maestra. Y Anaí, está bello. Gracias, Fabis. Okay. Mariana Munguía, hola, Miss. ¿Va a venir a la expo de Querétaro? No, tampoco. No, amiguita. Vamos a Querétaro. Mariana. Se me haces muy conocida.
No, amiguita. Creo que ya va a ser, ¿no? Sí, el 16, creo, de este. Ah, no, 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 no. Nada más vamos a estar en... mayo en World Trade Center, que es del 15 al 18 de mayo. World Trade Center, chicas. Para que... ahí nos puedan ver. Únicamente vamos a estar ahí. ¿Vale? Pues es que ya llevamos muchos años, chicas. Y así termina el huevito. Ahora, este otro huevito, pues ya lo hice así. ¿Ok? Este va aquí. Este va acá. ¿Sí pintaste la nariz? Sí, le voy a dar una segunda manita porque todavía se ve moradito. Ahora les voy a enseñar cómo hice. Ah, les voy a decir. Aquí utilicé Bahama Blue, verde aqua pastel. Cepillamos en blanco aquí, 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 aquí. Hicimos un flotado en color jade. Aquí también me apoyé de stencil de lunares. Esto ya viene marcado, chicas. Viene marcado con láser, entonces ya nada más para que den pinceladas. Esto también ya viene marcado. Ok, entonces ese está fácil. Este es el que Anaí quería que hiciera yo aquí, pero pues no. Se puso color mantequilla a todo, que es este color, miren. Pero pues no se ve así, obvio. Porque aquí, de esta raya para acá, cepillé muy bien, en color vainilla. Y el flotado es en color, te dije, coral enrojecido. Ahora, este lado de aquí para acá, lo cepillé en verde, ¿verde qué? Verde manzana. E igual se flotó en verde manzana. De hecho, miren, aquí en la unión. Bueno, no la unión. Como este se supone que está encima de este, la sombra. Yo por eso floté aquí también de color verde manzana. Ahora vámonos, vámonos, vámonos a nuestras zanahorias. Ok, la zanahoria tiene de base... ya se apagó este, ¿no? Sí, a mí también se me apagó ahorita, pero ya estoy empezando. Dice, Mariana Mungía, ya la extrañamos por Querétaro. No la conocemos a Mariana. ¿No tenías una hermanita, amiga? Bueno, no importa, sí me acuerdo yo de tu nombre. Y este... ¿dónde está la naricita? Gracias. Aquí está. Lo que vamos a hacer es que la nariz también está en rosita pastel. Y de una vez, chicas, la vamos a flotar en su color peony, que ya lo teníamos aquí en el godete. Pero yo lo voy a flotar abajo. ¿Ok? ¿Ya? Hoy estamos muy. Ok, listo. Entonces este iría acá. Y vamos a trabajar, quedamos que vamos a trabajar la zanahoria. La zanahoria ya le dimos una mano de color zanahoria. Y aquí una capa de color follaje claro. De hecho, aquí está las indicaciones. Vamos a ocupar, ahora estamos ponceando o estoy ponceando con este color que se llama limón P. Porque el limón que me están mandando estaba como tirándolo a amarillo. Entonces ahorita estoy con este limón P que es más intenso, pero tirándole al neón. Entonces fíjense lo que hago. Okay.
descargo también. Y ponceo. Listo. Ahí está el poncear. Y voy a tomar también color mango para que ustedes ponceen todas sus zanahorias. O sea, hagan de cuenta, pintan todo y se ponen a poncear todos los tallitos de limón P más blanco. Y todas las zanahorias de... ¿De qué color en allí? ¿Ponciado? Para ver si estás en el pastel. Sí, de las zanahorias. Ah, pero es esponjeado. También se esponjeó. Se esponjeó el mango y mandarina. Ah, le está ponciando. Bueno. Listo. Listo, listo, listo. Tengo que esperarme a que seque tantito porque si no me llevo el ponceado. Sánchez Sanz, hola Miss, hola Nay, un gusto verlas, qué bonita pieza. Muchas gracias. La verdad va a quedar re chula. ¿Ya aprendió? Ya aprendió. Vamos a poner tantito fuego. Es naranja fuego. Y también de este lado vamos a poner mandarina. A ver. Voy a agarrar mandarina. Quito. Lulu, se escuchó al señor Brandy. Sí, ahí anda casita. En su casita. Ya lo mandamos al bosque más oscuro. Ara, mañana tenemos el costo de la pieza. Es que es pieza nueva. O al ratito. Ya nada más, déjenme acabar el... Pero aprox estará entre los 110, aprox. Así que, para que la vayan pidiendo. Fácil, la verdad fácil. ¿Ya vieron? Nada más esponjé el lado que tiene sombra. Déjame ver. El lado que tiene sombra. Órale. ¿Cómo me callo? Bajándole el volumen. Ya. Lulu Pérez, ya se está hermoso. Ok. ¡Ay! ¡Hola, paleta! Aunque no me salude. Es que apenas nos está viendo. Ok. Ahora, si se fijan, este color, este es el calabaza con el que se esponjea. Mandarina, perdón. Y este es más fuerte, que es con el que voy a flotar. Pincel. La paleta. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, amiguita. Cargo, descargo y saco. Y vamos a flotar arriba. Miren cómo le da. Luego lo levanta. Nada más que como esta zanahoria está atrás de dos, bueno, el conejo y el huevo, sí le vamos a poner sombra en ambos lados, ¿ok? Bueno, y con su liner, con este liner, no sé si se llega, a ver. Vamos a hacer estos movimientos locos de su zanahoria. Ahora, a mí me gustó mucho cómo quedó el flotado.
el flotado del tallito de la zanahoria. ¿Y qué creen? Lo hicimos en color. A ver, aquí les pongo. Aguacate B. Para que pidan todos estos colores, chicas. Voy a hacer por acá porque luego ensucio. Cargo, descargo, jalo, otra vez cargo. Miren. Primero aquí. Grueso. Ahora tendrán una lista de todos los colores que lleva. Ahorita no, pero ya mañana Sí, lo sí hacemos. Lo vamos. O sea, sí, uh-huh. Si el que se lo vaya a llevar, tenemos la indicación de cómo, qué base va, en qué color se poncea y en qué color se flota, uh-huh. En su mayoría. Y no voy a hacer el flotado al ras de la pieza. Miren. La voy a hacer un poquito antes. Ahora también aquí tiene un movimiento así loquito. Y con sus pintabolitas lo pueden rellenar. Esto. Estos. ¿Ok? Y ahora nada más nos quedaría irnos a dar la uno. Siempre que vayan a poner puntos, debe de ser de pintura fresca. Limpien bien su punta de su punzón para que salga bien redondito su puntito. Uno. Pueden hacerlo con otro tamaño. Aquí. Entonces, miren. Ya quedaría aquí. Quedaría aquí. Aquí, ¿sí? Y ahora les voy a enseñar. Ah, llevan acá atrás unas otras zanahorias, pero esas yo ya las aventajé, ¿ok? También lleva esta pieza, este huevo a la mitad, pero es únicamente para darle altura a este, porque como estas tablitas son las que se van a meter dentro de nuestra canasta. Miren, así queda la canasta. Entonces, eso es lo que va a entrar. Les muestro. ¿Sí? Miren, por eso tiene ese huevo. Además, la aplicación, luego tiene este, oh, qué hermoso, ¿verdad que sí? Este que va a quedar bien aquí. Oh, sí, Ana Gis, ya me lo quiero llevar a mi casa. Sí, sí, sí. Y estas manitas, ¿dónde van, Ana Gis? Agarrando el huevito verde. ¿Este? Ajá, este aquí, que no las he perdido. ¿Aquí? Ajá. ¿Y este en dónde? Ahí también agarrando el huevito. Pues no sé dónde, pero bueno. Pues ahí. Uh-huh. Y yo le quiero poner un moñito, ya saben que a mí me gusta. No sé si aquí o acá. Ahora, les quiero enseñar cómo pueden obtener que su canasta quede así. Bueno, le pueden poner color miel o le pueden poner color camello.
Pero bueno. Van a tomar su pincel. ¿Se acuerdan que pusimos mango? Bueno, quítenle lo mango. Quítenle todo el color mango. Y entonces van a saber cuáles son las largas. Entonces van a cepillar hacia abajo, en horizontal. Ok. Ya se me acabó. Entonces agarro otro poquito. Déjenme agarrar otro poquito de mango. Cargo otra vez, quito todo lo que se pueda. Ustedes la canasta la pueden hacer del color que quieran. Yo tengo canasta canela, o sea, color canela. La del 14 de febrero tengo la canasta que la hicimos en qué, ¿en palo de rosa o en mousse? Y ahorita esta, ¿ok? Bueno, una vez que ahora tomo mantequilla, porque falta hacerle rosa French. Rosa French. Si se fijan, tiene todavía como un halo de luz central. Entonces, cargo, quito, le tiene que estar. Nada más aquí en medio. Cargo otra vez y descargo bien, 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 bien. Y aquí también. Y ahora vamos a hacer lo que le da luz y sombra, que es en este flotado. Déjenme ir por el tierra. Vamos a quitar, nada más que voy a quitar todas las aplicaciones, porque ya ven. Ah, también pinté este tiquetcito que va por acá, ¿no? Le ponen su lacito, cuelgan, que dice Happy Easter. ¿Ok? Bueno, vamos a poner tierra. Este es el color tierra. James, ¿qué colores, pero a qué se refiere la canasta? Ok, vamos a empezar. Enjuago, descargo, cargo, descargo y jalo. Entonces, todos los horizontales, nada más los horizontales, que es este, este y este, van por arriba. También este. Este. Entonces ayúdense. Si no, si les queda raya, raya. Ah, que la base de la canasta, ¿qué color es? Este miel. Ahora, viene este. Otra vez va arriba. Ana González, hola, hola, mis Anadis, llegué tarde. Hola, amiguita. De Puebla. Ana González de Puebla. Ah, Anaí. Uh-huh. Listo. Otra vez, este de acá. Este de acá.
¿ok? Y ahora lo que pueden hacer es voltear. Y Lali Carmona, hola Mica. Hola mi Glo, besos y abrazos. Gracias. Griselda Zamora, qué bonita está quedando. Sí, la verdad queda bien bonita. Aquí sí pueden hacer el rotado hasta acá. Creo que hice yo esa que es más simple y se ve mejor esta, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, las dos se ven bonitas. Ay, ay, ay. Sí, es que tiene cada una su toque. ¿Cómo ven entonces? Adri James, ¿cuánto vale la canasta? La canasta, ahorita les digo cuánto vale. Esa sí tengo el precio. Ciento. Según yo, 100. Sí, ah, 100. Salen 100 pesos, chicas. Solo la canasta vale 100. Estos cuadritos chiquitos, como son los que están más profundos, sí deben de estar los cuatro lados, tutum, 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 flotados. Ustedes esperen entre cada lado flotarlo, porque si no, uno de los lados al final se borra. Ok, ya nada más nos falta aquí. Y alrededor de la canasta. Cargo, descargo y aquí le hacen un flotado, miren, más grueso. Recargar. Pero quito, quito, quito. ¿Vale? Ay. Y por supuesto que la parte de arriba, ustedes van a agarrar más pintura. Para flotarla. Vuelven a enjuagar rápido y vuelven a cargar, ¿ok? Para que yo pueda hacer esta unión en fresco. Voy pasando, le voy pasando, le voy pasando. Y le tenemos que hacer el terminado o el flotado ya nada más de arriba. Otra vez me voy. Rapidito, rapidito. Ahí está. Y miren, ven que queda mucha humedad aquí. Ahí está. ¿Ya vieron? ¡Ay, qué linda quedaron! ¡Todo linda, chicas! Pues esto prácticamente fue nuestra canastita. Se va aquí. Este va aquí. Digo, ahorita ya por las prisas no la estoy poniendo. Ya mañana la pego. Vean qué chula que queda. Ahí está. Lulu Pérez, me re gustó. A mí también, Lulucita Pérez. Lulu Caballero.
Qué muy bonita. Y aquí nada más va el Happy Easter, que también lo voy a poner con... Bueno, lo pueden poner con plumón, si tienen un plumón delgado, o lo pueden poner con pincel. Y a mí me gusta que como que en las puntas de las letras vaya un puntito. Entonces, bueno, pues ya se los enseñaré, chicas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias por aguantarnos tantito tiempo, por ver esta pieza, para que vean cómo trabajo. Como dicen ahí, es nuestro primer clase de Pascua. Y ya la tienen para poder comprarla. La vamos a tener a partir del viernes, Adri. Porque mañana ya es jueves, ¿no? Sí. A partir del viernes ya la pueden venir a comprar. Y listo, chicas. Y ya también les vamos a tener la lista de colores a partir de mañana, por si... Verónica, muestra el servilletero. Mañana. ¡Ay, esa Vero! Mañana habrá clase del servilletero. Ah, es que en eso estamos, Verito. Nada más... Sí, y lo vamos a pintar, ¿no? Sí, mañana clase del servilletero. Lo vamos a pintar también aquí, para que ya lo pidan tanto la canastita como... Bueno, tanto la canasta intercambiable... Como el servilletero de canastita, que quedó muy guapo. Así que regálenme muchos corazoncitos, como la Yurim. Si les gustó este en vivo. A ver. Nada más veo caritas de la Yurim. Ya veo de Adri. Ya veo de perritos. Ya veo de caritas. Ahora sí. ¡Ay, eso! Muchísimas gracias. Les damos las gracias a Anaí. La Yoyis, y nos vemos mañana. Gracias.